Listo, estamos en vivo. Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo video de este canal, su canal Juan en Cripto. Y en este video vamos a hablar de DeFi, de cómo parece ser que DeFi es solo para ricos. Ahí vamos a ver algunas cifras y estadísticas que nos muestran esto. Vamos a hablar también un poco de, de Bitcoin, de la dificultad, de la, el próximo ajuste a la dificultad de Bitcoin, como pueden ver. Hoy estamos en otro escenario. Estoy de vacaciones, pero como cripto no para, pues como en cripto tampoco puede parar y estoy aquí trayéndoles contenido desde un lugar secreto, de una locación secreta, así que bueno, espero les guste, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana y sin nada más que decirles, bueno, vamos de una vez a el video. Voy a experimentar aquí un poco porque es la primera vez que hago esto con una sola pantalla, pero ya hice algunos ejercicios y debería funcionar me dicen por favor si si se ve bien si se oye bien si todo está funcionando entonces bueno yo voy aquí a compartir con ustedes la pantalla esto es adelantándose un poco esto, aquí. Cerramos esto acá. y bueno como siempre vamos a empezar un poco con lo que pasó la semana pasada entonces rápidamente vemos aquí eh, tuvimos tres videos la semana pasada uno sobre la gran mentira de de defi que es este numerito de acá es el total valor bloqueado en DeFi, generó bastante controversia este video. Este número ya está en, por encima de 2 billones eh, y lo que digo en el video, digamos que no es completamente cierto porque eh, después de conversar con el eh, fundador o el principal desarrollador de esta plataforma que se llama DeFi Pools, de esta página web, me aclaró unas cosas y al parecer el número no es tan inflado de todos modos bueno, DeFi sigue creciendo por encima de 2 billones o 2 mil millones, así que yo creo que hay que ponerle atención a esto después el miércoles hablamos con José Antonio Bravo y también con Jesús Herencia eh, ellos no son muy amigos de DeFi, entonces estuvimos discutiendo un poquito sobre la verdadera utilidad o no de, este, de esta nueva herramienta o de este nuevo set de herramientas porque no es solo una, hay muchos proyectos DeFi, eh, al final yo creo que la, la conclusión general es que por ahora no es muy útil, por ahora eh, todavía está por verse su, su verdadera utilidad, pero que definitivamente hay cosas interesantes pasando y creo que eh, puede seguir adelante. Si quieren ver argumentos de por qué DeFi no sirve para nada, bueno, pues les recomiendo ver este video porque hay personas que, que creen así y con sus argumentos. Yo personalmente creo que, que creo que algo va a salir de esto. Y finalmente el miércoles más tarde tuvimos un evento muy bueno, muy recomendado eh, de RCK y Monion Chain, Tuvimos a los fundadores de RSK, Diego, y tuvimos a, también al fundador de, de Monion Chain, Max, ahí conversando un poquito sobre qué es esto de RSK, la sidechain de, de Bitcoin, y qué es esto del proyecto Monion Chain que se está generando, que es DeFi en Bitcoin. Entonces, bueno, muy DeFi, este canal se está volviendo un poco eh, de DeFi, pero porque es lo que está pasando. Creo que es lo que es más interesante en este momento. Obviamente, nunca vamos a dejar eh, de lado el tema de, de Bitcoin y pues las criptomonedas en general que nos interesan. Entonces, bueno, vamos a ver. Ya saben esto. También, por cierto, si están interesados en saber un poco más de un proyecto que estamos, en, que estamos trabajando, estamos eh, mirando interés eh, de DeFi, eh, digamos que crear una criptomoneda estable al euro. Estamos trabajando con esto, en, con los de RSK, eh, Monion Chain y DeFi Lab. DeFi Lab es un laboratorio de DeFi. Tenemos, estamos haciendo varios proyectos ahí. Les recomiendo abajo, en la descripción del video, va a estar un link. A esta pequeña forma, simplemente nombre, email, Telegram opcional y si y unas pocas palabras de por qué es su interés, por qué quieren utilizar un euro on chain o una criptomoneda estable indexada al euro. En este caso sería respaldada o con colateral de Bitcoin. Si les interesa esto, pues nos cuentan. Aquí llenan este formulario, también lo voy a poner rápidamente en los comentarios, por si acaso. Y veo también que aquí me dice Antonio a que todo está bien, perfecto Antonio, muchísimas gracias por el comentario, me deja tranquilo saber que estoy aquí hablándoles y que se ve bien y que se oye bien, porque si no estaría simplemente hablando para mí mismo. Bueno, entonces también les cuento aquí, como pueden ver, Tuning to the Blog, los dos últimos episodios el de análisis de la semana pasada y acabamos de lanzar un nuevo episodio donde conversamos con Philippe Volant Philippe es un francés que vive en Colombia, que ha trabajado, digamos desde del principio de los tiempos él, él estuvo desde el desarrollo desde el inicio de Internet tratando de fomentar la utilización de esta tecnología y ahora está pues muy metido en temas de blockchain hablamos sobre Libra las criptomonedas centrales de los, las criptomonedas digitales o las monedas digitales de los bancos centrales todo el tema del futuro del trabajo del futuro de la educación hablamos de varias cosas de la actualidad y de lo que está por venir entonces se los recomiendo ya saben buscarlo tuning to the block que está en ebooks y también está en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Podcast o Apple Podcast, en todos los podcasts que puedan buscarlo. Ahí está, entrevistamos a Philip Boland. Es una conversación muy interesante, la verdad que se la recomiendo. Y finalmente, antes de entrar al tema, aquí les quiero mostrar que, bueno, en mi página web, juanencrypto.com, van aquí a la sección de blog y en blog pueden encontrar no solo aquí a la derecha todos los episodios de Tuning to the Blog actualizados siempre, y sino que también pueden encontrar los videos que estoy haciendo, algunos artículos que estoy publicando. Entonces, como es posible que, que Google, que YouTube, en cualquier momento nos empiece a censurar, porque pues no sabemos qué va a hacer YouTube, no queremos depender de YouTube, pues ya tengo desde hace un tiempo ya mi propia plataforma. O sea que si algún día me dejan de ver en YouTube o en Twitter porque nos han censurado, pues ya saben dónde encontrarnos. Aquí, juanencrypto.com. -en bueno, listo. Ahora sí. Voy a ver un segundito acá el chat. Creo que todo está bien. Un poco, súbele poco a la regleta, supongo que se está viendo bajito, voy a ponerme el micrófono más alto, no sé si eso dices que es la regleta, pero bueno, Rafache, gracias, aquí yo creo que de pronto se oye mejor con el micrófono más cerca a la boca. Listo, entonces, el tema del día, DeFi, y si, es, si esto es solo para ricos o qué está pasando en DeFi, entonces esto fue hace un par de días, esto fue el 9 de julio, hoy estamos a 13, entonces hace un cuatro días. Eh, Tom, no, Brad Mills publica este, este tweet, esta, esta, este hilo de tweets que dice, bueno, una historia de dos DeFi. Entonces habla sobre DeFi en Bitcoin y DeFi en Ethereum. O sea acá dice que aunque parece impresionante los 2.16 billones o 2.160 millones de dólares bloqueados en DeFi, él dice que bueno, que parece un, un Ponzi, un, un esquema piramidal. Eh, y, pero bueno, que este, este número va a ir a la luna. Entonces aquí empieza a hablar de Compound, uno de los principales proyectos, y aquí muestra algunas cifras. Entonces, primero muestra que, bueno, Compound es el segundo proyecto más activo en DeFi, con 957 usuarios diarios. Y después dice, bueno, que si él saca el monto total bloqueado en DeFi y lo divide en el número de usuarios, le da 700 mil por usuario. O sea que le está diciendo, mire, son tan pocos usuarios y son tan, tan ricos los usuarios que en promedio. Son 700 mil dólares por usuario lo que se está bloqueando en DeFi. Yo no sé el de dónde sacas estos números. Ahora vamos a ver los números que yo saco. Incluso podemos ver esto ya. Yo me voy directamente aquí a la página de Compound y vamos a ver que hay 1,600, un poco casi 1,700 millones de dólares bloqueados y hay 31 proveedores de liquidez. O sea, hay 31 mil 31, personas, un poco más de 31 mil personas que son los que están bloqueando este número, ¿cierto? Este número de en total de dólares bloqueados en compra. Entonces, lo que yo hago es que prácticamente voy a dividir el número de dólares bloqueados, eh, lo divido por el número de eh, usuarios activos, y eso nos da que en promedio cada usuario está bloqueando 53 mil, casi 54 mil dólares. O sea, que no es tan grande como lo que él dice de los 700 mil, que esa fue, digamos, la excusa de algunas personas. Uf, aquí yo no sé qué hice, un desastre. Pero bueno, pero sí es grande, o sea, es grandísimo, o sea, 53 mil dólares por, por usuario, esto pues es una cifra muy grande, o sea que DeFi pues definitivamente no es para todo el mundo, solo para, para personas que tienen bastante dinero. Y adicionalmente eh, es importante aclarar que estos no son usuarios, estos proveedores no es que sean 30, 31 mil 531 usuarios, esos son direcciones y puede que un usuario tenga 100 direcciones yo lo sé porque yo lo soy. Yo soy un usuario y tengo más de una dirección. Obviamente, mi número promedio de bloqueado es muchísimo inferior que... Más bien, sí, el número, el, la cantidad de valor que yo tengo bloqueada en DeFi es mucho menor que el número que el número promedio. Yo, yo quisiera tener 51 mil dólares bloqueados para experimentar. Eh, no, es, no es mi caso. Pero bueno, entonces, vemos que definitivamente es un número grande. O sea, DeFi parece que no es para todo el mundo, es para usuarios grandes. Aquí tenemos, vamos a hacer otro cálculo. Voy a The State of Apps, of Dapps, perdón. Y aquí lo que vemos es que el número de usuarios semanal son casi 5,000. Que este es el número de usuarios que están utilizando Compound. Aquí lo pueden buscar ustedes, stateofdapps.com, a, Ahí pueden ver prácticamente todas las eh, aplicaciones descentralizadas en las que se están trabajando. Y si hacemos el mismo ejercicio, vamos a dividir el número de total de eh, valor bloqueado en Compound y lo dividimos por el número de usuarios semanal, que de nuevo, esto no son usuarios, sino son direcciones, pues nos da que el número bloqueado por usuario son 300, prácticamente 350 mil dólares. O sea, son números muy grandes, es, es un valor muy grande. DeFi, de nuevo, al parecer, no es para todo el mundo, es para usuarios que tienen mucho dinero y que están bloqueando, porque al final no funciona, si no está utilizando un poco de valor. Entonces ya corregimos aquí un poco las cifras de, de Brad, no son 700 mil pero de todos modos es un número grandísimo son o 53 mil o eh, 350 mil dependiendo del, de los cálculos que se hagan pero de todos modos es un número muy grande y seguimos acá por el tweet entonces bueno aquí él dice bueno pero quiénes son esos usuarios que están usando DeFi eh, los que están usando yield farming son básicamente son quants son fondos de trading cuantitativo y son ballenas que están pues que están siendo Pagadas, están siendo remuneradas por usar, usar DeFi. Eso es algo de lo que hemos hablado en este canal, que se llama Liquidity Mining. Básicamente, los protocolos le está, están remunerando a los inversionistas por bloquear liquidez en estas plataformas. Entonces, es una forma de incentivar que eh, las personas, los proveedores de liquidez, bloqueen sus activos ahí. Simplemente les dan un beneficio en un token. Y aquí, pues habla de algunos de los que están invirtiendo, que básicamente son eh, Anderson and Horowitz, eh, Poly, eh, Polychain, algunos, digamos, fondos de Venture, acá está B.C. son funder Venture, muy grandes, fondos grandes que están eh, bloqueando su dinero acá, después habla bueno, habla de, una, de, un de un tipo de ahí que no conozco, que se llama este eh, Flexa, no tengo ni idea que es Flexa, entonces me voy a saltar esta parte y después se va un poco a hablar de Lightning Network que para él esto es el, el verdadero DeFi eh, aquí pues habla un poco de los nodos de DeFi, que de, nodos en, en Lightning Network que son un poco más y con, también teniendo en cuenta el monto bloqueado en DeFi pues en monto bloqueado en Lightning Network, monto bloqueado en Bitcoin en Lightning Network, acá saca que el número promedio pues son 1200, o sea que son mucho, es mucho menor ese monto. Aquí nuevamente aclarar, estos 7342 usuarios no son necesariamente usuarios, son nodos, y yo como usuario puedo tener varios nodos, entonces no es que sean usuarios, pero definitivamente el, no, el número pues sí es mucho inferior, muy, muy, muy inferior. Entonces, cuando hablamos que, que DeFi realmente va a revolucionar las finanzas y que va a venir y va a traer inclusión financiera y que todo el mundo va a poder usar DeFi, pues hoy en día eso es una mentira. Yo no estoy diciendo que sea una mentira en el largo plazo que no va a servir, sino que hoy en día, hoy es una mentira. Hoy, eh, Lightning Network es, una, es DeFi en Bitcoin también, de cierta forma, son, son canales de pagos en Bitcoin, pues se está utilizando más por personas con menor valor. Entonces, pues es interesante ver que hoy, y esto digamos que es similar a la conclusión que llegamos en el video del miércoles con José Antonio y con Jesús, es que hoy no sirve para nada, porque lo están usando realmente, o no es que no sirva para nada, pero sirve es para para grandes inversores que están aprovechando digamos, algunas asimetrías de mercado, algunas oportunidades de arbitraje, algún desconocimiento por parte de muchas personas para eh, hacer dinero con DeFi, que eso, eso es un uso, eso, hay que decirlo, eso es un uso, es un uso real, es un caso de uso, lo que pasa es que no sirve para las pequeñas personas que, digamos, que este mundo pretende, dice traer. Entonces, bueno, esas son un poquito de, de mis conclusiones con respecto a esto. Por otro lado, también quería mostrarles aquí la distribución de los tokens de Compound. Entonces, Compound, en teoría está emitiendo tokens vía este liquidity mining para poder eh, distribuir un poco más su gobernanza pero aquí lo que vemos es que el top 100 o sea las, las 100 direcciones más grandes que tienen Compound tienen el 99.8% de todos los tokens o sea prácticamente en 100 direcciones tienen todos los Compound tienen todos los tokens de Compound no es que esto es normal en un proceso que en un proyecto que está en proceso de descentralizarse yo no estoy aquí diciendo que que me parezca mal, simplemente estoy mostrando una realidad, los 100 token holders, los 100 poseedores de tokens más grandes tienen el 99.8%, o sea, que en realidad no es muy distribuido o muy descentralizado por ahora. Y aquí hablamos que esto es en total de 13.800 poseedores del token, o sea que hay 12.000, eh, más de prácticamente 13.771 poseedores que tienen el 0.2% de los tokens, o sea, nada. Y aquí vemos ya en forma gráfica como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre las 10 primeras direcciones tienen más del 75% de todos los tokens. O sea que a pesar de que dicen que pues están descentralizando la gobernanza, es evidente que hoy en día la gobernanza no está descentralizada, porque pues aquí vemos los después de este grande, que este grande pues es el, que, el, el fondo del, del que sacan los tokens para distribuir pues sabemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre los siguientes 8, pues tienen más del 25%. Acá se ve gráficamente muy claro. Entonces, pues no es, no es que sea, no se, no se le puede llamar a esto un proyecto descentralizado desde mi punto de vista, de pronto en proceso de descentralización, que es muy distinto. Pero bueno, pues descentralizado, descentralizado, no es. Bueno, gracias Rafache por confirmarme que ahora se oye mejor con el micrófono cerca a la boca. Eso es el problema de, de improvisar y de, de hacer videos en el, en el camino, que no tenemos el micrófono oficial de Juan en Crypto, nos toca aquí improvisar con este. Pero bueno, gracias, ahí vamos, todo va saliendo bien. Entonces ya vimos, Compound eh, tiene mucho dinero bloqueado, distribuido en algunos proveedores, que no son tantos, o sea que en realidad el, el monto distribuido por proveedor es muy grande, o sea que para estar en Compound y hacer dinero, pues hay que tener un monto grande, porque adicionalmente, aquí vamos a ver otra cosa, y es que el gas de Ethereum está altísimo. El costo del gas está altísimo. Estos números yo los he visto. Bueno, aquí está, parece que bajó desde la última vez que lo actualicé. Pero el punto es que hacer transacciones en Ethereum está muy costoso, está más costoso que hacer transacciones en Bitcoin. Y además, las transacciones de DeFi son más completas, son más complejas, porque no es simplemente enviar un token a una dirección, que eso es una transacción relativamente fácil, sino que es enviar un token a una dirección para que quede bloqueado, para que me envíen otro token que representa otra cosa, para. Que entonces, estas transacciones al ser mucho más complejas consumen mucho más gas porque ocupan mucho más espacio en la blockchain. En cada bloque, una transacción de estas puede ocupar varias líneas, mientras que una transacción de solo enviar Ether o solo enviar un token, pues son mucho más económicas. Entonces, hoy en día no solo los que están usando DeFi son, son ballenas o son personas con mucho dinero, sino que personalmente personas con poco dinero, como yo en este caso, estamos perdiendo todo nuestro dinero por pagar el gas. Yo no estoy quejándome, estoy describiendo una situación, yo lo hago con mucho gusto para aprender, para poder transmitirles este aprendizaje y seguir compartiendo el conocimiento, pero pues es una realidad, no se puede negar que Ethereum está costoso, los que están usando DeFi son personas que tienen mucho dinero y pues desde mi punto de vista esto no sirve para nada de inclusión financiera, nada de, de temas de que vamos a solucionar problemas reales. Esto está sirviendo para que unas personas que son muy ricas, que tienen mucho dinero, que entienden mucho de finanzas, de tecnología, puedan hacer más dinero. Eso es, eso es el único uso que yo le veo a DeFi en este momento. Con suerte y con trabajo, esto va a servir en el futuro para más cosas, pero hoy la realidad es que no. Entonces, bueno, aquí antes de irnos a, ese, a este tweet, voy a poner esto acá, cambiar aquí rápido. Vamos a ir rápidamente a el video del patrocinador del video, entonces le agradezco mucho a Coinmers. Coinmers me está apoyando el canal y a cambio de eso, pues yo estoy mostrándoles un video que son 30 segundos, así que no se vayan, esperen 30 segundos a este video y ya nos vemos. Bueno, pues como siempre, muchas gracias a Coinmers por estar aquí apoyando el canal. Coinmers es una plataforma holandesa para comprar y vender criptomonedas. Eh, yo la he usado, la recomiendo y si quieren registrarse vamos a hacer unos giveaways. Abajo en la descripción del video hay un link para que se registren con mi, con mi código de referidos y algunas de las personas que se vayan registrando vamos a, a darles un, un dinero en Bitcoin para que compren Bitcoin, para que tengan Bitcoin eh, completamente gratis entonces pues es una buena oportunidad porque no hay muchos registrados les cuento que la última vez que vi fue hace un par de semanas había como tres o cuatro entonces entre menos haya y ustedes se registren pues mejor porque más probabilidad tienen de, de ser los ganadores de este, este dinero gratis entonces pues bueno, registrarse y de nuevo agradecerle a Coinmers por estar aquí apoyando el canal volviendo aquí a los temas que nos interesan entonces vamos a ver acá el tema de la dificultad de Bitcoin este es un tweet de Alejandro de la Torre él trabaja para Pooling pooling es uno de los de las eh, pools de minería más grandes en Bitcoin, si no la más grande, eh, y por eso hay que estar en Twitter, porque en Twitter uno puede ver todo lo que está pasando en el ecosistema cripto, sino todo, eh, si puede enterarse de, de lo, lo más importante que está pasando. Entonces les recomiendo meterse a Twitter, si no están metidos, pues háganlo y me pueden seguir @juanencripto. Y bueno, aquí Alejandro nos dice, bueno, la dificultad de Bitcoin parece que va, va a saltar a 17.35 T. Esto sería un all-time high, o sea, el máximo histórico, y falta una hora, o sea, que falta muy poco, porque esto lo hizo a las 11 y 46. Bueno, esto ya, ya debe estar actualizado, o sea, que ya es la dificultad, estamos en récords históricos. Aquí les quería mostrar un poco la dificultad, vamos a ver si acá está actualizado. Dificultad de la red, no la han actualizado, pero, que, pero bueno, a mí vemos que el récord anterior había sido de 16.55, ahora estamos en 15.78 y ya vamos a saltar a 17, más de 17. Eh, de, de, de dificultad, o sea que cada vez hay más eh, personas minando o más equipos minando de nuevo. Aquí no sabemos si son personas, si son usuarios, sino que es la cantidad total, porque una persona puede minar desde varios ordenadores, puede tener incluso varios nodos mirando, puede estar en varias piscinas, puede participar de varios pools, pero pues está pasando. O sea que hay interés en minar Bitcoin. Estamos llegando al máximo histórico de hash rate, máximo histórico de poder computacional, porque a pesar de que esto no muestra el poder computacional, si sí nos podemos ir aquí a ver la tarifa de hash rate total y vemos que ya estamos en máximos históricos, aquí Lander le hubiera gustado que esto estuviera pasado hace un mes porque nosotros hicimos una apuesta por aquí en 11 de mayo pero bueno, ya superamos el hash rate desde, eh, desde el halving, entonces después del halving cae el hash rate, como pueden ver cae eh, la totalidad de los ordenadores que están minando Bitcoin. Bueno, ya superamos ese nivel, ya estamos en niveles superiores y estamos en récords históricos. Récord histórico de minería de Bitcoin. Hay interés en Bitcoin y ojalá eso se vea representado en el precio. Y ahora, bueno, vamos a ver precios de activos. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Algo que me interesa a mí, que yo espero que a ustedes les interese porque es importante y refleja un poco la incertidumbre mundial, el oro. El oro hoy está subiendo 0.59% el día de hoy. O sea que está, eh, hay interés por el oro también y lo que les quiero mostrar aquí es histórico. Vamos a ver el oro histórico. El oro está en récord desde 2011. Si vemos aquí, eh, el oro hoy, hasta esta semana, no llegaba a estos niveles desde, desde por acá, desde septiembre del 2011, desde la crisis anterior, desde cuando se había pegado la gran subida. Voy a agrandarles aquí most para mostrarles. Entonces, en el 2008, el oro venía subiendo tranquilamente llega la crisis, cae como está pasando, como pasó, digamos, eh, recientemente en marzo, que vimos que eh, los activos cayeron, la bolsa cayó, Bitcoin cayó fuertemente, casi un 40% en un día, un 30 y pico por ciento en un día, entonces el oro después, la, con la crisis de los nichos cayó, después empezó a subir un rally impresionante. Y aquí algo que, que yo creo que es evidente es que más que el dólar subir es que las monedas fiat están bajando de valor. No es que el oro esté subiendo mucho, es que el dólar está perdiendo valor. Y la gente busca activos para refugiarse. Y el oro, pues, es un activo por excelencia. Digamos que el oro es dinero desde hace 5.000 años. Y por eso la gente, pues, está buscando refugiarse, está buscando dónde poner su dinero. Y, y pues el oro es una opción. Y vamos a ver si, si Bitcoin es otra. Pero antes de entrar al precio de Bitcoin, yo quiero mostrarles esto. si salir. Es la correlación, bueno, reload. Vamos a ver la correlación de Bitcoin con respecto al estándar Ampurs 500. Ah, esto me dañó la gráfica. Pero bueno, la vamos a volver a hacer. No es, no es tan difícil, eso lo dejamos en días. Ponemos esto acá en línea y vamos a meter aquí el Standard Poor's. Ponemos esto en porcentaje y listo, perfecto. Entonces vamos a ver aquí desde febrero de este año, o sea, los últimos eh, cuatro o cinco meses más o menos. Aquí lo quiero poner exactamente febrero, que yo la vea que se vea bonito. Listo, ahí vemos que, bueno, el oro, eh, perdón, el Standard Poor's y Bitcoin están moviéndose prácticamente en línea. El estándar pur cae, Bitcoin cae, el estándar por sube, Bitcoin sube. Esto está prácticamente en línea, completamente alineado. Una correlación histórica grandísima. Aquí ya vemos en términos, digamos, midiendo la correlación, no solo viendo los precios. Esta es una página que se la recomiendo ver, Coinmetrics. Entonces aquí vemos de la correlación de Pearson. Esto es Pearson, sí. Eh, 360 días en promedio. La correlación está también máximos históricos. Está subiendo, está altísima al día de hoy. Si nos vamos a 180 días, ha venido cayendo un poco, o sea que tuvo un pico en marzo, cuando pues obviamente vimos que todo se estaba cayendo. Y si nos vamos a 90 días, vemos que se ha caído. Ha caído la correlación más reciente, o sea, si cogemos solo 90 días promedio, la correlación se puede medir, eh, la correlación en, en distintos periodos de tiempo. Entonces, cogemos 360, pues es el más largo, obviamente 180 más corto, 90 pues es el más, más corto. Aquí vemos que ya la, aparece que la correlación empieza a bajar nuevamente, y pues eso puede ser una buena noticia porque al final parte de la tesis de inversión en Bitcoin como activo, digamos como activo de inversión, es que es un activo no correlacionado. Es un activo que si el Standard Poor's cae, este activo no necesariamente va a caer, si el Standard Poor's sube, este activo no necesariamente va a subir. Pero la idea es tener un portafolio diversificado, la idea es incluir Bitcoin como parte de un portafolio diversificado además de los que quieren usar utilizarlo como moneda no censurable etcétera 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 es como parte de un portafolio pues es interesante y ver que la correlación vuelve a caer pues a mí me parece que puede ser bueno porque eh, como yo espero una caída en los mercados accionarios yo creo que esta recuperación eh, no es nada distinto de dinero impreso no, no es verdad que la economía esté mejor las acciones no deberían estar subiendo o por lo menos no todas porque pues el, la economía no está bien pero si empiezan a descorrelacionarse, digamos empiezan a despegarse estos dos activos, significa que cuando las acciones lleguen a caer, pues ojalá bitcoin no caiga. Entonces, bueno, esto es lo que les quería contar, esto está pasando. También hay otra forma de medir la correlación, que es la correlación de Spearman, y aquí pues también vemos que llegó a picos muy altos y ahora está cayendo. También se puede ver 360, que es si estamos en máximos históricos, 180 también subiendo, pero 90 días ya empezó a bajar. Vamos a ver qué pasa, eso si sí nadie lo sabe, de pronto esto vuelve a rebotar y vuelve a llegar a recursos históricos, porque de nuevo, si hay incertidumbre, eh, cuando la gente tiene miedo, la gente sale a vender, sale a vender sus activos, sale a buscar liquidez. ¿Liquidez qué es? Liquidez es, es dólares, liquidez es euros, liquidez es el, el dinero menos riesgoso, digamos, los activos menos riesgosos. Y pues obviamente, eh, si yo tengo acciones o si yo tengo Bitcoin son volátiles con relación al dólar. O sea, si yo tengo Bitcoin puede bajar o subir con relación al dólar. Y cuando hay miedo, cuando la gente tiene incertidumbre, pues prefieren tener su valor en algo más estable, como es en teoría, puede ser las monedas fiat, el dólar en este caso. Entonces vamos a ver qué pasa. Y aquí finalmente ya quiero mostrarles, bueno, miremos un poquito el precio de Bitcoin, que yo sé que les interesa, a pesar de que sabemos que no es lo más interesante. Bitcoin está plano prácticamente, está, se, se convirtió en un stablecoin. Eh, desde el halving ha estado más o menos en niveles de entre 9.000 y 10.000. Obviamente ha, ha habido aquí momentos donde supera los 10.000, aquí momentos donde va por debajo de los 9.000, pero ahí sigue, digamos, relativamente plano. Y yo lo que les quiero mostrar es, bueno, ¿qué ha pasado cuando por, por periodos largos de tiempo ha estado plano? Aquí estamos desde mayo, eh, junio, julio, o sea, prácticamente estamos dos meses planos, dos meses donde Bitcoin está relativamente plano. ¿Qué ha pasado antes? cuando hemos visto comportamientos similares, aquí no sé, esto no me está dejando mover, ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver, listo, así. entonces aquí vemos, esto fue en noviembre del año pasado, de noviembre a diciembre estuvo también relativamente plano, y pum, se disparó, entonces aquí también un poquito plano, pum, cayó y subió, eh, vamos a ver qué más ha pasado antes, esto, no sé qué le pasa, me toca primero mover acá, y después sí me deja mover acá, las últimas veces que había estado plano así por mucho tiempo fue aquí en el verano, esto, ah no, esto es finales de, de 2019, entre noviembre y abril, marzo, y sí, abril, cuatro meses más o menos, estuvo plano y después se disparó, pero aquí, por ejemplo, también vemos que estuvo plano y cayó, estuvo con relativa poca volatilidad. Entonces, normalmente, en tiempos de poca volatilidad... Bitcoin después tiende a dispararse para arriba o para abajo. Aquí vemos que fue para abajo, después fue para arriba. Obviamente nadie sabe para dónde va. Yo personalmente creo que va para abajo, por lo que todavía está esa correlación con, con las acciones y fundamentalmente yo no veo ninguna razón por la que las acciones estén subiendo, distinto de la liquidez que hay en el mercado, distinto de todo el dinero que están imprimiendo. Pero la economía pues no está bien. Eh, varios países están empezando a tener quiebras de empresas y lo que pasa con estas quiebras de empresas es que eh, las empresas pues no pueden pagar sus arrendamientos, entonces los, arrend los, los dueños de los inmuebles pues también empiezan a quebrar porque no reciben ese dinero de arrendamientos, tienen que despedir empleados, entonces los empleados no consumen, entonces ese consumo son otras empresas que no venden, entonces estamos empezando a ver, digamos, esta bola de nieve, yo creo que esta crisis le queda un tiempo más, no es para asustarlos, es para que se preparen, es para que estén listos a esto, para que diversifiquen, no solo diversifiquen sus activos, su portafolio, sino también si pueden sus fuentes de ingreso. Porque, a pesar de que hoy pueden pensar que tienen un trabajo estable, pues sabemos que vienen grandes despidos. Ya empezaron a haber grandes despidos. Y no es porque estén despidiendo gente que es mala, sino están despidiendo gente porque las empresas no tienen cómo aguantar eh, estas personas, esta nómina. De nuevo, vienen eh, situaciones, vienen momentos duros, entonces estemos preparados. Eh, hay que diversificar. Creo que Bitcoin es un excelente activo para diversificar, pero como siempre, esto no es recomendación de inversión. Y voy a poner este cosito acá que dice. Invertir en Bitcoin y otros criptativos es riesgoso. Nada de lo que se dice en este video debe ser tomado como recomendación de inversión. Si Bitcoin es riesgoso, DeFi es mucho más riesgoso. Así que si van a meterse a DeFi, que yo creo que tiene un potencial muy grande a futuro, hoy en día no, eh, pues a estudiar, aprender mucho de qué se trata esto. Y si quieren estudiar de DeFi, la próxima semana les tengo una sorpresa porque eh, todavía no está listo, pero bueno, les contaré, les estaré contando. Espero que tengan una excelente semana, que disfruten esta semana, que hagan lo máximo, que les saquen el mayor provecho, que les haya gustado el video, si les gustó recuerden por favor darle like que eso es importante para el canal, suscribirse al canal si no se han suscrito, si les interesa todo este tema de DeFi, de Bitcoin, quieren seguir aprendiendo, suscríbanse, denle click a la campanita y nos vemos la próxima semana con más videos o de pronto esta semana alcanzo a sacar un video más y por cierto también les tengo una sorpresa, a partir de esta semana voy a estar trabajando con Bit2Me, vamos a estar haciendo videos diarios para que ustedes estén enterados de todas las principales noticias que están pasando en todo este mundo de Bitcoin, Blockchain y las criptomonedas. Si no saben qué es Bit2Me, bueno, por aquí les voy a dejar un video por acá o por acá hablando sobre Bit2Me, que es un exchange de criptomonedas, una plataforma para comprar y vender criptomonedas en España, soporte en español, muy buena plataforma y como les digo, a partir de el miércoles vamos a tener videos todos los días. Obviamente, mucho más cortos sobre las principales noticias. Un abrazo, que tenga una excelente semana y nos vemos. Chao.